Muy buenas noches, queridos amigos, y aquí estamos de nuevo en Historia e Historias en Popular Televisión y en la Guerra Civil, en concreto en el antecedente o en el primer chispazo de la Guerra Civil, que fue la Revolución de Octubre de 1934. Como les informé en el programa anterior, con Pío Moa, volvemos a tenerle aquí hoy para hablar de este tema al cual dedicó su primer libro, publicado en 1999, Los orígenes de la Guerra Civil Española, un clásico ya de la investigación sobre aquel trágico episodio del año 34 que posteriormente quedaría, digamos, un poco oculto, un poco en segundo plano por la gran tragedia que se desencadenaría dos años después, el 18 de julio del 36. Así que vamos a hablar, como les digo, de la Revolución del 34, que también trata, esta vez como testigo directo, Enrique de Angulo en su libro 10 horas de Estat Català, un libro también muy interesante que recoge el testimonio personal de un corresponsal del diario El Debate que se encontraba en Barcelona el 6 de octubre del 34 y fue testigo directo del golpe de Estado de Companys. Pero de todo esto hablaremos después, así que ahora pasamos directamente a saludar a nuestro invitado de hoy, don Pío Moa. ¿Cómo pasa el tiempo? Aquí estamos otra vez charlando sobre nuestros temas y sobre la Revolución del 34. Pues vamos a ello. Quizá en primer lugar debiera decir cómo surgió este libro. Hubo una época en que no tenía un duro, por decirlo de una manera simple, y era un aniversario de la Guerra Civil. No me acuerdo qué aniversario era. Bueno, o sea, se presentaba para dos o tres años después el aniversario. En el aniversario del 96, quizá. Del 96, efectivamente. 30 años. Y dos años 60, antes, o así, dije, bueno, voy a escribir un libro sobre esto, que igual me ayuda a salir de la ruina. El caso es que, por entonces, yo tenía la idea típica de la izquierda. O sea, la Guerra Civil fue un enfrentamiento entre fascistas y demócratas, bla, bla, bla. Y pensé escribir un libro sobre un tema concreto que era la Batalla de Madrid. La Batalla de Madrid es uno de los grandes mitos de la historiografía de izquierdas, ¿no? Bueno, hasta el punto de que el propio Mao en China, que estaba en su propia guerra civil, decía lo que tenemos que hacer es imitar a Madrid, ¿no? Tener muchos Madrid. Bueno, el caso es que me puse a investigar sobre eso y claro, La cuestión tenía que empezar por las elecciones del 36. Uh-huh. Estuve viendo las elecciones, viendo la enorme virulencia de aquellas elecciones, ¿no? Las amenazas de exterminio incluidas, ¿no? Sobre todo de las izquierdas hacia las derechas. Y me dije, bueno, y además que todo giraba en torno al 34. Es decir, las elecciones, el gran argumento de las izquierdas era que en octubre del 34 las derechas habían aplastado una revolución popular muy justa y que la habían aplastado mediante unos crímenes espeluznantes, torturas, asesinatos, en masa y tal y cual. Eso era la propaganda sistemática y que además aquellos crímenes, un punto central dentro del programa del Frente Popular era que se investigarían en cuanto ganara el Frente Popular, se iban a investigar y castigar a los culpables. Por supuesto, cuando ganaron, si se puede decir que ganaron, fueron unas elecciones claramente fraudulentas, pues se olvidaron por completo de eso. Era la propia derecha, le decía, bueno, a ver cuándo investigan ustedes, empiezan ustedes con esa investigación sobre los crímenes del 34. Bueno, curiosamente, esa leyenda de los crímenes de la derecha en el 34 ha sido suscrita sin crítica, sin análisis y sin investigación por una gran cantidad de historiadores españoles y extranjeros, que incluso han aportado su granito de arena. Todos venían a decir, bueno, Jackson o Brennan o muchos más, pues nada, han apoyado esto. Y después de eso, pues casi todos los historiadores de izquierda, ¿no? Entonces yo me dije, bueno, esto, ya que esto no se puede explicar sin el 34, voy a investigar el 34. ¿Bien? Y efectivamente, porque entonces yo pensaba, bueno, tuvo que haber unos crímenes terribles por parte de la derecha, ¿no? Lo pensaba en aquel momento. Y entonces fui sobre todo a los archivos del PSOE.
El PSOE fue el gran autor de la Revolución del 34. Este es un dato absolutamente, absolutamente esencial, ¿no? Que las principales fuentes que utilizó usted para este libro fueron las de la Fundación Pablo Iglesias y las del propio PSOE. El propio PSOE. Fui a la prensa de la época, fui a las actas de las Cortes, en fin, todas estas cosas, ¿no? O sea, lo más básico, lo más inmediato y primario, ¿no? Y claro, poco a poco me fui dando cuenta de que la historia esta no tenía pies ni cabeza. O sea, no era así. Y que la historia real era muy otra. Entonces ya me centré en el estudio del 34, dejando aparte la Batalla de Madrid, dejando aparte las elecciones del 36. Bueno, pues empiezo a investigar, como digo, en todas estas fuentes, y me encuentro con que lo que había pasado era que en 1933 las elecciones son ganadas por la derecha por amplia mayoría. Por amplia mayoría. Y las explicaciones que dan Tuñón de Lara y otros muchos historiadores, y claro, que la izquierda acudió desunida, esto no es cierto. Hubo, en aquellos momentos, había las coaliciones más variadas en las provincias, y en fin, estaban todos. Pero también era cierto que la coalición que había ganado las elecciones anteriores, una coalición de izquierdas, de republicanos de izquierda y socialistas, apoyados por los separatistas catalanes, etc., pues que esta coalición pues había perdido las elecciones. Las había perdido después de 2 años de estar en el poder. En esos 2 años la situación española había empeorado muchísimo. No hay que olvidar que la época anterior a la República fue la época de la dictadura de Primo de Rivera. La dictadura de Primo de Rivera, España creció mucho más de lo que había crecido anteriormente, fue un país mucho más estable, entre otras cosas porque contó con la colaboración del Partido Socialista. Es decir, un partido que está armando gresca constantemente, llamando a revoluciones o a huelgas constantes, es un partido que puede desestabilizar cualquier régimen, si es un partido fuerte, y el Partido Socialista lo era. Pero resulta que el Partido Socialista, durante la dictadura de Primo de Rivera, se portó muy civilizadamente. ¿Y no el propio hizo nada Lago de eso. Caballero fue miembro del... Sí, era, ¿cómo se llama? Era algo así como consejero de Estado, sí, o algo así. Consejero, sí. Bien, pues, el propio Lago Caballero. Pues claro, uno puede pensar, bueno, si en una dictadura de derechas, básicamente de derechas, el partido. Bueno, hay que decir que Lago Caballero tenía la idea de estabilizar el régimen sobre una base de 2 partidos. Un partido de derechas, que era la Unión Patriótica, que no llegó a funcionar, y un partido de izquierdas, que sería el Partido Socialista, que se estaba portando, como digo, de manera civilizada. Y eso podría haber dado lugar a una evolución más pacífica y más tranquila, ¿no? Pero el Partido Socialista, a pesar de las ventajas que estaba recibiendo a costa de los anarquistas, porque para los socialistas fue muy importante decir, si los anarquistas son perseguidos, porque habían llevado a cabo campañas de terrorismo, sí, como la ETA luego, pues nosotros podemos aprovechar la situación. Bien, pues el Partido Socialista llega a la República como el partido más organizado, más fuerte, más disciplinado, con diferencia, con una UGT, un sindicato fortísimo. Y entonces uno pensaría, bueno, si en una dictadura de derechas colabora, en una república que va a ser un régimen de izquierda básicamente y tal y cual, seguro que se muestra todavía más moderado y más colaborador. Pues fue todo lo contrario. De repente empiezan a decir, claro, ellos son marxistas, empiezan a decir, bueno, las condiciones están madurando para una revolución, para lo que queremos, que es una revolución socialista. Imponer aquí una revolución de estilo soviético, porque no había otro modelo. Y además ellos estaban muy de acuerdo en eso. Bien, pues efectivamente, primero colaboran con los republicanos de izquierdas. Esa colaboración es un desastre. Todas las reformas, algunas de ellas que estaban bien enfocadas, pero son muy mal desarrolladas, como la reforma militar, la reforma militar que causó unas tensiones innecesarias porque la mayor parte de los militares estaban de acuerdo en que efectivamente el cuerpo militar español tenía una especie de macrocefalia, ¿no? Muchos terrible, generales, ¿no? Y pocos soldados. Muchos generales, para decirlo de una manera simple, ¿no? Entonces,
como, insisto, estaban de acuerdo la gran mayoría, ¿no? Pudo haberlo hecho de una manera, pero no, se hizo de una manera muy sectaria, fastidiando a mucha gente, pasando por encima de otros que tenían derecho a, por el escalafón, por las leyes que estaban en vigor, ¿no? Etcétera, ¿no? Y además en medio de unos ataques antimilitaristas constantes. Esto creó una situación muy, muy, muy fea. Otra cosa que estaba bien era la atención, una mayor atención a la enseñanza. Pero claro, esta atención a la enseñanza venía complicada con un intento de destruir la enseñanza católica. Que, claro, usted construye escuelas, pero al mismo tiempo está despoblando otras muchas escuelas. Y no son muchas, porque esto además, fíjese hasta qué punto era el sectarismo, que claro, por ejemplo, los jesuitas fueron prohibidos de una manera anticonstitucional y antidemocrática, fueron prohibidos y la Universidad de Deusto cerrada. En Deusto era el único sitio en que había un centro superior de ciencias económicas, el único de España. Bueno, lo cierran. Esta gente no tenía ni idea de economía, ni le daba importancia. Eso ya demuestra muchísimo, ¿no? O sea, en España la Facultad de Ciencias Económicas se crea en el 43, me parece, o 44, por iniciativa personal de Franco, entre otras cosas. Bien, pues estos no tenían unas ideas muy vagas, muy demagógicas sobre economía, y efectivamente en aquellos dos años en que están en el gobierno, el bienio izquierdista, de coalición socialista republicana de izquierdas, aquellos dos años son un desastre. Hay tres insurrecciones anarquistas. Los comunistas se oponen frontalmente desde el principio, aunque no tienen fuerza para armar demasiada gresca. Los separatistas se crecen y actúan de una manera casi como de golpe de Estado. En particular los separatistas catalanes. La economía baja, el hambre vuelve a los niveles de principios del siglo, a los niveles de 30 años antes, porque entonces esto se veía por los muertos por hambre que eran contabilizados en las estadísticas, ¿no? En fin, es un desastre, hay constantes huelgas, atentados, asesinatos, etc. Total que cuando la selección del 33 gana la derecha. La gente está harta de aquella situación. ¿Con el doble de votos? Sí, sí, con muchísimo. O sea, Azaña pudo no haber salido. Si salió fue simplemente porque se presentó una candidatura socialista en Bilbao, por Bilbao. Su lugar natural era Madrid, porque si se presenta por Madrid no sale. Hoy ya se ve que los grandes culpables de que ganara la derecha en el 33 fueron las mujeres por su excesiva tendencia a pasar por el confesionario. Bueno, ahí hay otra cuestión interesante. Una de las cosas que siempre dicen, bueno, la República concedió el voto a las mujeres. Bueno, sí, efectivamente, en eso estaban de acuerdo derechas e izquierdas. Pero las izquierdas con muchas reticencias. Porque Margarita Nelke, por ejemplo, estaba en contra, Victoria Kent estaba en contra, gran diputada, etc. Y el propio Prieto decía que no, se ausentó para no tener que dar la cara. Y otros muchos más, ¿no? Pero el caso es que, con el apoyo de las derechas sobre todo, se acepta el voto femenino. Pero es curioso el argumento que utilizaban estas dos señoras, Margarita Nelken, sí. Bueno, y otros tantos, contra la gran... ¡Ay, madre mía! Se me acaba de escapar el nombre ahora. ¡Ay, Dios mío! La gran defensora del voto femenino. Así que Clara Campoamor. Clara Campoamor, se me acababa de ir, perdón. Bien. Pues básicamente lo que venían a decir es que ellos temían que las mujeres votarían a las derechas y no votarían a las izquierdas. Por consiguiente, el voto femenino valía si les votaban a ellos, pero si no, no valía. Esta era la mentalidad democrática, entre comillas, que tenían estas personas, ¿no? Bueno, el caso creo que no influyó demasiado el voto femenino en la victoria de las derechas. Influyó el hecho de que la gente estaba hasta las narices de aquella situación y pensaba que a ver si aquello se mejoraba. Un poco lo que ha pasado aquí, aunque con menos gravedad, en la época final de Felipe González o ahora de Zapatero. Es una situación de crisis económica, de desempleo creciente, de atentados, de follones de todo tipo. Y entonces, bueno, pues que vote, a ver las derechas qué hace. Básicamente no fue otra cosa. Bueno, gana las derechas, inmediatamente los anarquistas responden con una, en noviembre del 33,
responden con su insurrección más sangrienta, más de ciento y pico muertos, porque en todo este periodo de estos dos años hubo, no recuerdo, pero están contabilizados, no sé si 2.000 muertos o algo por el estilo, ¿no? No era ninguna broma. Y, o quizá, no 2.000 muertos, fueron menos, serían unos cientos, no recuerdo cuánto exactamente, pero unos cuantos cientos, ¿no? 2.000 muertos fueron en total hasta, o más de 2.000, claro, hasta el Frente Popular. Bien, claro, llega las elecciones, gana la derecha, como decimos, y los anarquistas responden con una nueva insurrección, porque ya habían hecho otras dos anteriormente, aparte de huelgas salvajes y mil cosas más. Azaña y compañía dicen que eso no se puede tolerar, sí, que hay que convocar. Si me permite, ya que he mencionado a Azaña, les leo la frase textual. Azaña dijo: si la CELA gobierna, quedaremos desligados de toda fidelidad a las instituciones. Eso fue en el 34. Sí. Sí. Pero ya antes, lo que trata de convencer al presidente de la República, que era Alcalá Zamora, decirle, mire, hay que anular estas elecciones y hacer otras nuevas con garantía de que ganemos los buenos. Básicamente ese era su argumento, ¿no? Y eso junto con otros muchos. Alcalá Zamora lo menciona en sus memorias, ¿no? Esto eran intentos de golpe de Estado. La Esquerra, que seguía mandando en Cataluña, porque no eran elecciones generales sino regionales, pues se declara en pie de guerra. El partido de Companys dice: estamos en pie de guerra. Esto, como decían, esto no se puede tolerar de ninguna forma, ¿no? Uh-huh. Pero sobre todo la cuestión principal. Perdón, si me permite, le voy a leer la frase de La Humanitat, periódico de Companys, sí. Dos días después de las elecciones. Estad alerta, el arma al brazo y en pie de guerra. Si ellos tiran la silla, nosotros volcaremos la mesa. Tomen nota la Lliga, el obispo y su tropa siniestra y mediten bien el significado de nuestras palabras. Nosotros no amenazamos, advertimos. Quien pueda entender, que entienda. Eso es la Esquerra, los demócratas de la Esquerra, ¿no? Pero la posición fundamental fue la del Partido Socialista. El Partido Socialista ya había terminado antes de las elecciones a la greña con Azaña y con los republicanos de izquierda, ¿no? Les llamaba fascistas, literalmente. Decían, están haciendo fascismo también, ¿no? Y había llegado a la conclusión de que habían madurado las condiciones para una insurrección que les diera el poder, ¿eh? La dictadura del proletariado, que era la dictadura del PSOE, obviamente. Y esta era la política del PSOE. Entonces, yo lo que hice fue, entre otras cosas, exponer, o sea, investigar, claro, las instrucciones para la insurrección que inmediatamente se fraguan. Dentro del Partido Socialista no todo el mundo estaba de acuerdo. Había los Besteiro, que en aquel momento dominaba, era el jefe de la UGT, que era el elemento clave de todo ello. Estaba Besteiro y Besteiro se opuso radicalmente. Dijo, esto vais a crear un baño de sangre para nada, porque no vais a conseguir lo que queréis, etc., ¿no? Y dice además que eso de la dictadura del proletariado era una barbaridad, era una aberración y tal. Consecuencia, queda desplazado, lo expulsan de la dirección de la UGT, a él y a sus seguidores, Saborit y otros, y quienes se imponen son Largo Caballero y Prieto, que son los que realmente organizan la insurrección del 34. Prieto ha pasado, no sé por qué, como un elemento, digamos, moderado, cuando no lo fue nunca. Fue un elemento muy oportunista. Y, por ejemplo, él era el autor de dos de las maniobras que se intentaban en la Revolución, que eran dejar sin agua a Madrid, cortar el agua de los pantanos a Madrid, y otra, disfrazarse de policías y guardias civiles para detener al gobierno en pleno. En esto seguían una iniciativa de los nazis. Los nazis en Austria intentaron un golpe, un putsch, que le llamaban, y mataron al... Adolfus. Adolfus, que era el canciller, el gobernante principal, ¿no? Canciller, sí, se llamaba canciller, Austria, si no recuerdo mal. Adolfus, sí, creo que sí.
lo mataron precisamente disfrazándose de miembros de la policía. Entonces Prieto tomó nota y dice, aquí podemos hacer lo mismo. Lo que pasa es que los nazis fracasaron allí en Austria y aquí fracasaron también. Bueno, esto era parte del asunto. Las instrucciones, que reproduzco en gran parte, pues son muy significativas. Hay que proceder con la máxima violencia, hay que ir preparando listas de gente a la que eliminar o tomar como rehenes, hay que preparar pues, bueno, arsenales de armamento, bombas, etcétera, gasolina, etcétera, etcétera. Todo esto iba en instrucciones secretas a las secciones del partido en toda España. Esto lo he publicado. Es muy importante porque sin eso no se entiende nada. Y lo que hacen a continuación es efectivamente intentar realizar la revolución en toda España. Siempre se habla de Asturias, pero es en toda España. La idea es en toda España. La revolución, como diríamos, porque es una... creo que he dado un resumen muy de cómo se plasmó todo aquello, que ya digo, se basaba en la idea marxista de que era el momento, en las discusiones internas que hay, precisamente... En Torrelodones, ¿verdad? En Torrelodones empieza en Torrelodones, pero luego hay mucho más, hay un proceso, acumulan unos arsenales muy importantes de armas, parte de ellos fueron descubiertos por la policía y la derecha, como estaba un poco chiflada, vamos a decir, pensó que ya estaba solucionado el problema. Solo descubrieron una pequeña parte de los arsenales, ¿no? Bien, entonces está ya en el pretexto. Bueno, en primer lugar, durante todo el verano del 34, los socialistas, en colaboración con Azaña, con los separatistas catalanes y con los separatistas vascos, con el PNV, están realizando maniobras de desestabilización del régimen. Primero, los socialistas intentan una huelga del campo en el momento de la recogida de la cosecha. Esto habría creado un hambre masiva en España. Que no se recogiera la cosecha del trigo, que aquel año fue muy buena. Esto fue reprimido de manera bastante eficaz, afortunadamente. Si uno lee a Preston, piensa que fue reprimida de una manera salvaje y no fue así. Luego, el PNV empieza a montar a partir de una cuestión de vinos, de impuestos sobre vinos, no recuerdo ahora exactamente, lo detallo en el libro, ¿no? Empieza a montar una maniobra desestabilizadora que es apoyada por los socialistas y por los republicanos de izquierda. Como vemos, separatistas e izquierdas unidos siempre. A continuación empieza Companys que está realmente haciendo lo mismo que los socialistas, creando grupos de asalto, por así decir, ¿no? Grupos de... o sea, de personas, de milicias, vamos, los realmente escamots. Milicias, sí, los escamots, eran unas milicias de tipo muy, muy parecidas a las fascistas, ¿no? Con sus camisas, todas sus historias, ¿no? Y además está intrigando con las propias elementos de izquierda en el ejército, que eran muchos elementos de izquierda, masones y no masones, en fin, para que le apoyen, porque muchos militares estuvieron comprometidos también en esto. Es decir, estuvo muy, muy preparado, con mucho cuidado. Y el pretexto es que ellos decían que ningún miembro de la CEDA podía entrar en el gobierno. La CEDA era el partido más votado. Decían que no podía entrar ninguno. Y cuando terminan entrando a principios de octubre del 34, pues declaran la insurrección general. Esta insurrección estalla en... Bueno, se desarrolló con más o menos intensidad en 20 provincias o algo más. Hubo muertos en la mitad de las provincias de España, el total de muertos fueron 1.300 aproximadamente, con unas destrucciones terroríficas de fábricas, de inmuebles, de joyas artísticas, el ataque de bibliotecas, por ejemplo, un palacio, no recuerdo el nombre, en Portugalete. La Cámara Santa de Oviedo, la biblioteca de la Universidad de Oviedo. En fin, estos eran los defensores de la cultura. Es que porque siempre se presentaban como defensores de la cultura, que es otra de las cosas graciosas de todo esto. La insurrección de octubre fue... Es decir, en las instrucciones se decía que era una guerra civil, que había que plantearlo como una guerra civil. Esto tiene importancia, cierta importancia, porque, por ejemplo,
el golpe de julio del 36 no se presentaba como guerra civil, sino que lo pretendían, era un golpe rápido que paralizase a las izquierdas y que evitase precisamente una guerra civil, cosa que no se consiguió, como sabemos. Fracasó el golpe de Mola y las cosas evolucionaron de otro modo. Pero los socialistas hablaban de guerra civil, y además la ensalzaban. Sí, evidentemente vamos a leer una frase de Largo Caballero sobre esta cuestión, que dijo que en la conciencia de la clase trabajadora hay que dejar grabado que para lograr el triunfo es preciso luchar en las calles con la burguesía, sin lo cual no se podrá conquistar el poder. Si nos sujetamos justamente a la legalidad que nosotros contribuimos a crear, pero que no tenemos por qué respetar siempre, ya que al hablar de revolución social, esta ha de saltar por encima de la legalidad, yo os digo que nos veremos empujados a salirnos de la legalidad. Bueno, esto es solo una de las muchísimas frases que tiene Largo Caballero, como también diciendo que la lucha obliga a hechos que repugnan, pero que luego la historia termina justificándolos. Él ponía además como ejemplo la política del partido bolchevique en la Unión Soviética, ¿no? Y bien, esta es básicamente el fondo de la historia. No el fondo, perdón, la forma de la historia. Es decir, unos partidos que pierden las elecciones e inmediatamente intentan una revolución. Es interesante un punto, como dije, cuando Azaña pierde las elecciones intenta un golpe de Estado tratando de anularlas para hacer otras en tales condiciones que ellos ganen. Como esto no le salió con Alcalá Zamora, que se mantuvo en la legalidad, pues recurrió al Partido Socialista y a la Esquerra de Cataluña. Y entonces, creo que he sido el primero en descubrir los documentos del asunto, entonces pretendían dar un golpe de Estado con el apoyo de estos partidos. Pero los socialistas se niegan. Los republicanos, los de la Esquerra de Cataluña están de acuerdo, pero los socialistas se niegan. Esto fue más o menos por agosto del 34. Sí. Se niegan por la razón simple de que ellos quieren hacer una revolución exclusivamente socialista. Una revolución en la que ya la burguesía, incluso la burguesía de izquierdas, que ellos llamaban también fascista, pues incluso esa burguesía no tuviera mucho papel. Que el papel fue dominante y total fuera del Partido Socialista. Entonces rechazan aquella propuesta. La posición de Azaña luego cuando llega la revolución, pues es lo que usted ha leído antes, es decir, que nos salimos de la legalidad, sí, que no apoyamos las instituciones, que nos salimos de las instituciones, etcétera, etcétera. Es decir, apoyando a la revolución de socialista. Azaña después, cuando se va formando el Frente Popular y Azaña lleva a cabo una serie de, pronuncia una serie de discursos de masas muy importantes en el año 35, siempre exalta la revolución socialista, la revolución de octubre. Está de acuerdo con ella, se manifiesta muy a favor. Esto es para entender lo que era Azaña, porque generalmente se le pone como un hombre demócrata, moderado, bueno, era moderado si lo comparamos con Largo Caballero o con Prieto, pero no era moderado en ningún sentido lógico de la palabra, él no respetaba la legalidad como ninguno de ellos, ¿no? Su propia legalidad no la respetaba. Es muy importante señalar que el fondo del problema es este. En una sociedad, en cualquier sociedad, hay muchas tendencias distintas, hay muchos intereses distintos, sensibilidades. La sociedad humana no es como la de las hormigas, es una sociedad muy individualizada. Y se forman grupos, etcétera, que cambian. Todo esto es normal en todas las sociedades. ¿Qué es lo que impide que, siendo así, no degenere constantemente en una lucha de todos contra todos? Pues lo que es la ley. O sea, una ley, si se respeta, la ley dice, bueno, trata de dar a cada uno lo suyo, ser más o menos justa e impedir que los intereses de cada grupo, de cada persona, se impongan de manera salvaje. Si la ley no es respetada, la convivencia se hace imposible. Esto fue exactamente lo que pasó en la República. Y esto, la clave está en la insurrección del 34. Gerald Brennan, que dice bastantes tonterías, es verdad, pero era bastante perspicaz, pues dijo que la insurrección de octubre del 34 era la primera batalla de la Guerra Civil, porque en ella se dieron además todos los aspectos
que luego caracterizaron a la guerra civil del 36 al 39. Se dio una lucha feroz de partidos. El Frente Popular, que se forma después de esto, en realidad se forma, en cierto modo, en aquel momento. Los republicanos de izquierda apoyan al Partido Socialista. Parte de los anarquistas apoyan la revolución y participan en ella, sobre todo en Asturias. ¿En Cataluña no? Que fue una de las razones por las que fracasó. Fue una de las razones para las que fracasó, porque ocurrió una cosa muy curiosa, y es que la Esquerra se había convertido en una gran perseguidora de los anarquistas. O sea, al principio de la República iban todos de acuerdo, es decir, la Esquerra le permite a los anarquistas asesinar a un montón de obreros que estaban en desacuerdo del Sindicato Libre. Les permite asesinarlos, les permite expulsarlos de las fábricas, etc. Muchos de ellos pasaban verdadera hambre porque no les admitían en ningún sitio. Los patronos, asustados por la potencia del sindicalismo anarquista, obedecían. Un poco lo que ha pasado en el País Vasco con la ETA y cosas por el estilo, ¿no? Pero los anarquistas no pensaban de ninguna manera supeditarse a la Esquerra. Eran anarquistas, no admitían ningún poder que no fuera el suyo, claro. Entonces empiezan a armar huelgas, siguen los atentados, crean una situación de inestabilidad en Cataluña, total que la Esquerra termina atacándolos. Había un tal Miquel Badía, que era el jefe de la policía, acusado... El capitán Cullons. Capitán Cullons. Este era... El jefe de los escamots. El jefe de los escamots y el jefe de la policía antes del 34, ¿no? Hay una anécdota muy curiosa, bueno, no lo voy a contar porque nos desvía bastante del tema, ¿no? La de su asesinato por los cuernos, ¿no? El asesinato, sí, por una relación en que está una cosa de absoluto folletín. Vodevil, sí, sí. Bueno, pues el caso es que Miquel Badía era acusado de torturar, de asesinar, etcétera, y probablemente es verdad, a anarquistas, ¿no? Por lo tanto, había un odio bastante fuerte. Y Companys, por cierto, había sido durante toda su juventud lerrousista abogado de anarquistas. Abogado de anarquistas, de terroristas anarquistas, ¿no? Los pistoleros y tal, ¿no? Y mantenía todavía buenas relaciones con ellos, a pesar de todos estos problemas que había entre ellos, ¿no? Porque estas cosas ocurren. Bueno, pienso que me estoy un poco yendo de... Bueno, tenemos todavía 10 minutillos. Vamos diez a hablar, minutos. Digamos, a centrarnos para que no se nos vaya el tiempo en la ruptura de la legalidad en el 34, sí. y luego también, importantísimo, en el hecho de que el punto 1 del programa del Frente Popular en febrero del 36 fue la amnistía para los 34. Sí, sí, yo creo, sí, que esa es la cuestión, sí, esencial en la que tendríamos que centrarnos porque nos va quedando poco tiempo. Sí, bueno. ¿Qué fue la revolución del 34? Primero, no fue una revolución de Asturias, ni una huelga de Asturias, como se la ha querido presentar. Fue una revolución planteada por el Partido Socialista con el apoyo principal de la Esquerra y con el apoyo secundario de comunistas, de parte de los anarquistas, etc., para crear aquí un régimen de tipo soviético. Esto fue, según los documentos suyos, lo que realmente ocurrió. Fracasó. ¿Por qué fracasó? Fracasó fundamentalmente por una razón, porque las masas no le siguieron. El único sitio en que le siguió fue los mineros en Asturias. Se dice que uno lee, por ejemplo, a historiadores de derechas como Cortázar, que dice, claro, era la miseria y tal. No, pues mire usted, el trabajo en las minas era muy duro, pero eran los obreros mejor pagados de España, entre otras cosas, los mejor pagados. Y además sostenidos con subsidios unas minas que eran poco rentables, ¿no? Bueno, fue una revolución, fracasó porque las masas supuestamente oprimidas no siguieron los llamamientos ni del PSOE ni de la Esquerra. No lo siguieron, por ejemplo, donde sí había miseria, era en Extremadura. Y en Extremadura no hubo el más mínimo movimiento en favor de ellos, ¿no? En Cataluña pasó lo mismo. Los llamamientos histéricos de la Generalitat, de las armas, etcétera, fueron desoídos por la masa de los catalanes de manera casi absoluta. Por eso fracasó. Aparte de que, claro, luego fracasaron aspectos técnicos, como el hecho de que los militares comprometidos, la mayoría, no todos, algunos participaron, ¿no? Pero la mayoría se abstuvo porque empezó a ver que aquello no tenía muchas garantías de éxito. Después del segundo o tercer día, muchos dijeron aquí las cosas no van. El PNV se abstuvo,
que había colaborado antes en maniobras de desestabilización, se abstuvo porque vio que la cosa no era clara que fuera a triunfar. Bien, ¿cuál es la diferencia entre el 34 y el 36? La diferencia es que en el 36 los odios están a flor de piel. Es decir, hay una masa de población dispuesta a tirarse al cuello del contrario, cosa que no había en el 34, por eso fracasó en el 34. ¿Por qué? Esto fue creado precisamente por la campaña sobre las atrocidades supuestamente cometidas por la derecha en la represión de Asturias. La represión de Asturias se convirtió en el gran tema, no solo español, sino internacional, con carteles, publicidad en todas partes, a través de... Esto lo explica Vidarte, que fue uno de los comprometidos en todo el asunto y que fue uno de los organizadores de la campaña. Esto colaboraron la masonería, colaboró la Comintern, colaboraron los socialdemócratas en casi todo el mundo. Y entonces, desde San Francisco hasta Moscú, se puede decir, pues se veían carteles horripilantes de guardias civiles fusilando a mujeres, en fin, cosas por el estilo, ¿no? Bueno, esto, vamos a decir, envenenó de tal manera la convivencia que en el 36 ya no es la misma situación. Ya las masas están realmente enervadas, están realmente furiosas, están dispuestas a luchar y a llevar adelante el exterminio del enemigo, ¿no? Sobre todo por parte de la izquierda, que es la que ha creado esta situación. Además hay que tener en cuenta que si el punto uno del programa del Frente Popular era la amnistía de los condenados por rebelión militar en el 34, era la vulneración absoluta del Estado de Derecho para ponerlo al servicio del partido que ganara las elecciones. Exactamente, exactamente. Era una vulneración total de la ley, de una de las muchas, ¿no? Pero insisto, la importancia de la campaña sobre la represión de Asturias es una importancia histórica a la que pocos historiadores le han dado el valor que tiene. Uh-huh. Esto, por una parte. Es una cosa, además, que es interesante porque en las campañas que están haciendo sobre la memoria histórica, la táctica es muy parecida, es parecidísima. Hablan de las víctimas del franquismo, entonces eran las víctimas, eran los obreros, los mineros, que eran asesinados a mansalva, etc. Aquí son las víctimas del franquismo, ¿no? 100.000, 150.000, 200.000, las que fueran, ¿no? Según ellos. Bueno, estas víctimas, evidentemente, después de los fusilamientos de la guerra, que probablemente no pasaron de 11.000, entre el 39 y el 66, probablemente no pasaron de 11.000, seguro que cayeron inocentes. Es que en aquellas condiciones de que ha acabado una guerra, de ansia muchas veces, de venganza por parte de algunos... De venganzas personales con la excusa ideológica, evidentemente. No, pero allí en esta no hubo venganzas personales porque fueron jueces, fueron juicios, no fueron asesinatos y más, ¿no? Bueno, pues si usted dice, llama a todos víctimas, porque la mayor parte de las supuestas víctimas eran asesinos y torturadores y violadores y gente así, pues si usted llama víctimas a todos, está usted rebajando a los inocentes al nivel de los asesinos y exaltando a los asesinos al nivel de los dirigentes, perdón, de los inocentes. Con lo cual, está demostrando usted que está a favor de los asesinos. Está usted insultando a los inocentes y demostrando que a quienes apoyan en realidad es a los asesinos. Y eso es lo que es la ley de memoria histórica. Pues en la campaña sobre las atrocidades, supuestas atrocidades de Asturias, ocurría exactamente lo mismo. O sea, ellos habían organizado una insurrección, habían asesinado a montones de gente, porque otra de las cosas en que se pareció a la segunda fase de la guerra y aquella fue el asesinato de sacerdotes, la destrucción de bienes culturales, etcétera, ¿no? Y asesinatos que estaban ya preparados, porque una de las instrucciones que yo he reproducido, ¿no?, en el libro sobre los preparativos de la guerra por parte del Partido Socialista, insistían en hacer listas de gente. Es decir, había un espionaje por parte de la juventud socialista, sobre todo, para enterarse por el vecindario quiénes eran fascistas, lo que llamaban fascistas, podía ser cualquiera, enemigos, gente, era parte del asunto. O sea, empezar la insurrección, asesinar a un montón de ellos o capturar a otros y mantenerlos como rehenes o algo así, ¿no? Y eso lo aplicaron. Lo aplicaron donde pudieron, que fue en Asturias, sobre todo. En León también fue importante el movimiento revolucionario, en Madrid también,
que en Madrid fracasó enseguida, pero con 60 y pico muertos. En el País Vasco hubo varios muertos, entre en ellos País Vasco hubo muertos. Oreja Elósegui, sí, sí. El padre de Marcelino Oreja Aguirre, sí. Que era uno de los dirigentes del tradicionalismo vasco. Y en Vascongadas, y quemaron allí el palacio, no me acuerdo cómo se llamaba, de uno de Portugalete, que era un museo de pintura y biblioteca muy importante. En Cataluña mataron también un montón de curas y cosas por el estilo, ¿no? En Cataluña hubo bastantes muertos, unos 70 o no sé, no recuerdo ahora la cifra, ¿no? Aparte de los escamos que se mataron entre ellos. Bueno, los escamos fue muy gracioso. Yo creo que por eso no ahora con más cuidado, ¿no? Todavía, por el momento. Aunque la propaganda de los actuales separatistas es muy violenta, es también, muy, épica, muy épica. Claro, no tienen épica ninguna en toda su historia, ¿no? Es una cosa muy ruin. Bueno, pues hay estas similitudes entre el 34 y el 36. Hay esta diferencia, que en el 34 las masas no están tan excitadas, ni mucho menos, en el 36 sí, que la campaña que ha provocado esta excitación, vamos a decir, es la radicalización, es la campaña sobre las supuestas atrocidades. Vemos que actualmente hay cierto paralelismo entre aquella campaña y las que se están haciendo sobre la memoria histórica, que está envenenando a mucha gente, efectivamente, sobre todo a gente joven, ¿eh? Y eso es muy peligroso y muy dañino. Permítame un segundo, no sé si la tengo aquí. Ay, no, en un papel que he retirado hace un rato, la frase de este diputado de Podemos, no me acuerdo del nombre, es un diputado de Podemos que es hijo de un diputado del PSOE que mencionamos ayer en sí. El Ateneo, un chico joven de 20 y tantos sí. años, que se queja de la impunidad de los vencedores de la guerra civil, porque él se considera nieto de los que habían perdido la guerra civil y de los obreros. Eso es. Ni él era obrero, ni su padre era obrero. Sí, su padre está además involucrado en toda esta cuestión de las tarjetas Black, ¿verdad? Sí, efectivamente. No, en fin, es la farsa absoluta. O sea, el problema de este país es que se ha convertido en el país de la gran patraña. Así como llamaban a la Unión Soviética el país de la gran mentira, este es el país de la gran patraña. Y la patraña consiste en gran medida en que los supuestos demócratas no son demócratas, no entienden la democracia, no entienden que la democracia puede degenerar fácilmente, como ha pasado en una especie de campaña o de competencia de corrupciones y de demagogias. Y, por lo tanto, no le pueden poner remedio. Muchas gracias. Perdón. Gracias. Nos han pasado A ver si es un... Aquí está. Es Ramón Espinar Merino, sí. Diputado de Podemos. Eso es. Hijo de Ramón Espinar Gallego, diputado del PSOE, sí. Que escribió textualmente, abro comillas, somos los hijos de los obreros que nunca pudisteis matar, los nietos de los que perdieron la guerra, impunidad la vuestra. Esta es la frase que quería haber dicho antes. Perdón. Los obreros no estaban a favor, durante la guerra, no estaban a favor del Frente Popular. Esto se ve clara. En el 34 los obreros no siguieron a esta gente, para empezar, y en el 36 existe un montón de carteles que se ven por ahí, de cartelería de la época, que estaban bastante bien hechos, incitando a los obreros a aumentar la producción, a trabajar a los campesinos también, ¿no? Unos carteles muy bonitos. ¿Por qué? Porque no, eso no ocurría. No estaban por la labor. O sea, la producción bajó terriblemente, tanto en toda la zona del Frente Popular. El hambre mayor del siglo XX fue en el 38 en la zona del Frente Popular, un hambre terrible, ¿eh? Entre otras cosas porque la gente no tenía interés. Es decir, en Zubazagoitia o Azaña y otros pues hablan de este fenómeno, de que los obreros procuraban trabajar lo menos posible, que incluso en el desescombro después de un bombardeo, muchas veces se retiraban a mitad de la faena porque decían que habían cumplido el horario y dejaban que podía haber heridos o muertos ahí sin rescatar entre las ruinas. ¿Eh? Cosas así, ¿no? Este tipo de cosas revelan mucho más que toda esta retórica un poco indecente, ¿no? que tanto se prodiga actualmente, ¿no? Sí, sí. Lamentablemente otra vez el tiempo se nos ha echado encima, así que, si me permite, quisiera poner punto final a la cuestión con un par de frases de los propios dirigentes izquierdistas sobre la revolución del 34, sí. Para dar a nuestros televidentes, digamos, un dato de parte de la propia parte involucrada, ¿no? A confesión de parte, exclusión de prueba, vamos. Sí. Una de ellas es la de Salvador de Madariaga, egregio republicano, que escribiría desde el exilio: el alzamiento de 1934 es imperdonable.
La decisión presidencial de llamar al poder a la CEDA era inatacable, inevitable y hasta debida desde hacía ya tiempo. El argumento de que Gil Robles intentaba destruir la Constitución para instaurar el fascismo era hipócrita y falso. Hombre, es un tema interesante, me habría gustado tratarlo. El problema es que se ha echado tiempo encima. Ellos sabían que era falso, lo sabían. Con la rebelión del 34, la izquierda española perdió hasta la sombra de autoridad moral para condenar la del 36. Y luego, Sánchez Albornoz, nada más y nada menos, presidente de la República en el exilio, escribió: la revolución de octubre, lo he dicho y lo he escrito muchas veces, acabó con la República. Y sobre todo el dato definitivo, a mi parecer, es el de Indalecio Prieto, declarando en el 42, ya en el exilio, en el Círculo Cultural Pablo Iglesias de México, lo siguiente: me declaro culpable ante mi conciencia, ante el Partido Socialista y ante España entera de mi participación en aquel movimiento revolucionario. Lo declaro como culpa, como pecado, no como gloria. Estoy exento de responsabilidad en la génesis de aquel movimiento, pero la tengo plena en su preparación y desarrollo. Por mandato de la minoría socialista, hube yo de anunciarlo sin rebozo desde mi escaño del Parlamento. Yo creo que con esto no hay poco más que comentar, sí, ¿verdad? Sí, hay poco más que comentar. Entre otras cosas, quería decir que ellos eran conscientes de que no había peligro de fascismo. Lo dice Araquistain, que fue el gran ideólogo de todo aquel movimiento. Lo decía en una revista useña, Foreign Affairs. Pues dice eso. En España no hay condiciones para que haya fascismo. Pero dentro de aquí, todos eran fascistas. Es más, incluso acusaban de fascismo a las izquierdas republicanas. Es que esto hay que leer la prensa de la época para darse cuenta de lo que era aquello y cómo no tiene nada que ver con las versiones que se han venido dando después, que son versiones propagandísticas, igual que sobre la guerra civil en general. Uh-huh. Y ya digo, de demócratas ni lo eran entonces ni lo son hoy. Ni lo son hoy. O sea, hoy simplemente son más moderados porque las circunstancias, con una clase media grande, con una prosperidad basada en la prosperidad anterior, pues es más difícil ponerse en ese plan. Eso de que los obreros, que no pueden, eso suena un poco a cachondeo hoy día, ¿no? Ni ellos son obreros, ni los obreros les obedecieron, ni nada por el estilo. Pues tenemos que poner punto final aquí a nuestro programa de hoy y no sin antes volver a recordarles los libros de los que hemos mencionado aquí. Fundamentalmente, Los orígenes de la guerra civil española, el clásico de Pío Moa, publicado en el 99. A pesar de ello, ha habido numerosas ediciones posteriores, de manera que ustedes lo pueden encontrar con mucha facilidad. Y es un libro en el que se explica con una documentación aplastante, como hemos dicho antes, sacada fundamentalmente de los archivos del Partido Socialista y de la Fundación Pablo Iglesias, sobre la Revolución del 34, aquella chispa que prendió lo que finalmente acabaría desembocando en la Guerra Civil de 1936. Y también, si les interesa el tema catalán, es decir, la faceta catalana de la Revolución del 34, 10 horas de Estat Català, de Enrique de Angulo, con prólogo de un servidor, que también acaba de ser reeditado recientemente, y que, como les digo, explica toda la cuestión de la rebelión de la Generalidad y de los famosos escamots que hemos estado comentando aquí Pío Moa y yo. Así que, don Pío, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias a vosotros. Lamentablemente el reloj es lo que es nuestro gran dictador, no nos queda más remedio que decir adiós, pero me gustaría poder desear que sea un hasta luego y que no tardemos mucho en volver a encontrarnos aquí para hablar o de otro libro, porque evidentemente su pluma es fértil y espero... Introducción a la historia de Europa. Introducción a la historia de Europa. Pues nada, podríamos quedar aquí emplazados a hablar de la historia de Europa en un posterior programa. ¿Qué le parece? Muy bien, excelente. De acuerdo, pues muchas gracias. Y a ustedes, como siempre, ya saben, les recuerdo que este programa y los anteriores los tienen a su disposición en la página web de Popular Televisión, en la pestaña de Televisión a la Carta, así como si lo buscan directamente en YouTube, mediante las palabras Historias Popular TV, Popular Televisión. Por cierto, no sean ustedes egoístas y compartan estos programas con sus amistades y con la gente que ustedes crean que puedan tener interés. Hoy con Internet es muy fácil, sencillamente se coge el enlace del programa de YouTube y se envía a las personas que ustedes estimen conveniente. Ya les digo, no sean egoístas y compartan este programa, el mejor programa de historia del mundo y de parte del extranjero, de la televisión española. También les recuerdo la dirección de correo electrónico a la que pueden ustedes dirigir sus consultas, sus peticiones, sus sugerencias, sus condenas y sus parabienes. historiaspopulartelevisión@gmail.com, se la repito, historiaspopulartv@gmail.com. Inunden nuestro correo electrónico con sus comentarios
y sus sugerencias para programas futuros. Y como siempre, les emplazo a vernos aquí en el próximo programa de Historia de Historias en Popular Televisión. Muy buenas noches. Thank you.